nosotros unidos por un símbolo de identidad que es para nosotros el patrimonio cultural, y estamos aquí para reflexionar sobre esto, sobre causa y consecuencia, todo lo que viene trayendo nuestro gran patrimonio. Ahora vamos con el primer compañero de quinto grado A, Diego Alonso Quiñones. Ante todo, como primer punto tendríamos Lima Norte en peligro, Lima Norte en peligro. O sea, como hay varios patrimonios de peligro, pero como uno de ellos tengo la huaca de Tamboinga, que se encuentra en el distrito de Puerto Piedra. Los vecinos lo toman, cuidan por su propia cuenta, y hoy en día son foco de delincuencia, de invasiones, ya que las personas valor y no están culturizados con el patrimonio. Y no solamente ellos, también podemos encontrar como la pared, podemos encontrar también el templo de Cristo, que lamentablemente no hay descripción, nada más importa. Protegidas por la ley, porque en realidad es todo lo contrario. A las personas es todo lo contrario a eso que estamos en la lista de patrimonio, pero las autoridades han dejado, o sea que a las autoridades como que han dejado nuestros patrimonios importantes y como que no lo han dado de lado y como que no le como que no importa tanto ya, y por ello hay mucha la delincuencia, las invasiones. No llega el presupuesto a los centros para que sea un mejor cuidado y un mejor mantenimiento. Hay mucho la limpieza y el orden, que las personas arrojan basura en los sitios inadecuados, y por ello a estos centros están siendo dañados y tenemos que cambiarlo. Como tercer punto tenemos grupos ciudadanos que defienden el patrimonio. Voy a mencionar todos, que el grupo COLLI cuida la Boca Pro. Solamente voy a mencionar dos que están organizadas por personas que están interesadas sobre el patrimonio y que les interesa proteger y sensibilizar a las personas para que mejoren y tengan más importancia y tengan más valor y puedan concientizarse sobre lo importante que es nuestro patrimonio. Como cuarto punto tendríamos la protección y seguridad del patrimonio. Tenemos que valorar nuestro patrimonio, ya que nuestra identidad, tenemos que llevar esa concepción desde pequeños. ¿Y cómo podemos proteger? Tenemos que supervisar los planes de protección, como en algunos casos, porque hay destrucciones naturales o conflictos armados. Hacer charlas en escuela, de instituciones, para que se concienticen las personas, también haciendo pasacalles, para que las personas tomen en cuenta lo importante que es el patrimonio. Pedir al Ministerio de Educación que exija más lo que está relacionado con los temas del patrimonio, ya que es muy importante tener en cuenta que desde pequeños tenemos que llevar ese concepto de que el patrimonio es importante y tenemos que valorar porque es nuestra identidad. Podemos, algunas decisiones, incrementar la salida de visita de las personas que vayan más seguidamente a los centros culturales a través de la radio, de la televisión, que son centros que estamos utilizando mucho en la actualidad. Lo podemos extender a través del internet. En internet hay una herramienta muy importante que utilizamos de la actualidad, porque hay empresas privadas que han escrito su publicidad en centros culturales como la línea de Nazca. Hay la limpieza, el orden, tenemos que dirigirnos a la empresa
la empresa involucrada para que pueda mandar a personas capacitadas sobre el tema. Hacer salida de estudio de las escuelas, que las escuelas vayan más seguidamente a salida de estudio para que puedan aprender más y concienciarse. También supervisar los planes de protección, porque hay muchos casos de desastres, conflictos armados, tienen que supervisar los planes de protección. Gracias. Del patrimonio arqueológico de todo Lima Norte, no solamente de Caraveíto. Pero nosotros debemos de entender que en Lima Norte hay zonas que hay muchas riquezas en lugares arqueológicos e históricos, pero aunque haya esta riqueza, hay algunas instituciones nacionales que no se encargan de cumplir con nuestra función, con sus funciones, porque se puede evidenciar un gran problema, más de la contaminación y también del mal uso del patrimonio cultural. Como por ejemplo, Mateo Salado, que fuimos hace un mes anterior, fuimos una visita, fuimos a Mateo Salado, que nos estaba guiando una guía, y vimos que había bastante contaminación y veíamos que estaban excavando, y eso no me agradó a mí ni a todos, y deberíamos hacer propuestas como por ejemplo, no sé, a ver, hacer campañas, hacer carteles, fichas, videos educativos, de todo, para saber un poco más sobre nuestro patrimonio cultural, porque sabemos que algunas personas no saben lo que es, no les toma interés ni nada por el estilo. Así que creo que deberíamos proponernos charlar como una mesa redonda, como lo estamos haciendo el día de hoy, y también podríamos hacer visitas de estudios que nos guíen profesionales y más propuestas. Gracias. Ahorita piensan de
demoler edificios que amenazan con su patrimonio. En institutos que protegen el patrimonio, el Ministerio de Educación, la UNESCO, ¿qué es la UNESCO? La UNESCO es un grupo donde, es una institución donde protegen al patrimonio y ya no, por ejemplo, a un patrimonio algo le puede llamar patrimonio. Ellos definen qué es sobre el patrimonio. La Biblioteca Nacional, el Ministerio de Cultura, yo he ido ahí, ahorita todavía no, yo creo que no está haciendo bien su trabajo. Mayormente los grupos ciudadanos están haciendo mejor el trabajo que ellos. Pues a ellos les pagan encima que los grupos ciudadanos, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Karen, que es la dirigente de un grupo ciudadano, que ella casi muere, se arriesgó su vida, y en cambio los del Ministerio de Cultura solo están sentados. En cambio, a los grupos ciudadanos no les pagan. También tenemos el Ministerio de Educación, el Archivo General de la Nación, la Municipalidad y el Congreso. Ahora pasamos con los grupos ciudadanos que definen el patrimonio. El colectivo COGI, que invita a niños, jóvenes, adolescentes a conocer más sobre su patrimonio. En general hacen salidas de investigación con la participación de los niños, dejen que los niños participen. El Capa Tumas Ayus. Este grupo lo que hace es casi diferente a todos, porque ellos lo que hacen es saber cómo eran antes, qué hacían. Por ejemplo, una de ellas está en Usurraimi, es una de sus actividades. El Círculo de Ciclistas. Esta es para las personas mayores. Y ahí lo que hacen es recorrer el patrimonio en general, no solo las huacas, también las haciendas y los complejos arqueológicos, y le dan una valoración, no solo corren por recorrer. Bueno, también está de defensa del patrimonio. Ahora, propuestas para proteger nuestro patrimonio. Capacitar a los docentes. Esto es algo básico para proteger nuestro patrimonio. ¿Por qué? Porque de los docentes, la información les pasa a los alumnos. Los alumnos crecen y pasa lo mismo. Les comenta a los demás. Comenta a los demás. Eso sigue en el crear un museo. Eso significa que para que la gente reconozca que ese es el lugar. Limpiar las huacas. Ahorita las huacas están en general patrimonio. El patrimonio ahorita está sucio, está destruyéndose. El Ministerio de Cultura no hace nada. Campañas de sensibilidad. Las campañas de sensibilidad son importantes porque eso hace reconocer a los ciudadanos qué es el patrimonio. Hacer afiches. Los afiches, por ejemplo, podemos invitar a personas que conozcan el patrimonio. Hacer teatro. Esto podría servirnos, ya que las personas verán cómo eran antes, en medio de una actuación. Haciendo campañas. También hacer material publicitario del patrimonio. Podemos publicitar el patrimonio, podemos ver qué es el patrimonio. Y comité de seguridad. Un comité de seguridad es importante, ya que no podemos dejar ahí el patrimonio solito. Por ejemplo, tenemos que asegurarlo. Tenemos que ponerlo en el comité de seguridad, que es muy importante, ya que ellos cuidan el patrimonio. Por ejemplo, si viene un ratero, un huaquero, quiere huaquear, eso está contra la ley. Pero, ¿qué hace el Ministerio de Cultura? Nada. Ahorita no hay casi ningún sentenciado por eso, por huaqueros. Y todavía que se ve. Encima el Ministerio de Cultura dice que le pidas sus datos y que le tomas una foto. Eso está ilógico. ¿Cómo te va a dar sus datos a través de una denuncia? Gracias. Bravo. ¡Brenda Villa!
sobre el matrimonio y empezaré por la problemática. Bueno, la hacienda Fortín, Chauca y también la hacienda Caballero están sufriendo un agravio doloroso. La hacienda Fortín está abandonada a su suerte. La hacienda Punchauca la quiere convertir en un parque, pues esta es la propuesta de Pedro Palumbas. La hacienda Caballero está abandonada por las autoridades. Esto es un problema. ¿De verdad tenemos conciencia real que ese montículo de tierra y adobes es nuestro patrimonio cultural? Pues el ser humano no lo pone en valor. Y eso es también lo que hace, lo que quiere promover los grupos ciudadanos. Ahora hablaré de los grupos ciudadanos. Pues los grupos ciudadanos se identifican con el patrimonio cultural. Hace que su principal función es que conozcamos nuestro patrimonio cultural, cultivar sensibilidad. Hay que cuidarlo. También voy a mostrar algunos ejemplos de los grupos ciudadanos. Por ejemplo, Goyi, también está Salvemos a las Huacas. También está Círculo de Ciclistas. Las instituciones, entre ellas está UNESCO, Ministerio de Cultura, Municipalidad Metropolitana de Lima, SEMARNAT y INAR. Bueno, también hablaré de las propuestas. Bueno, lo primero que tenemos que proponer es que lo principal es no contaminar los huacas, porque lo principal es la contaminación. También están los bloqueos, no nos olvidemos de ellos. También están las invasiones delincuentes. También tenemos que crear canales de comunicación, incrementar la vigilancia, realizar campañas y proteger y promover la educación. Es que lamentablemente Huaca es sinónimo de depósito de basura y refugio de fumones y sonidos. Y eso hay que cambiar. Gracias. Para poner nuestro patrimonio, otra es la keychain y poner seguridad a la boca para que.